esta que tengo a mi espalda es la Maxus D60, un SUV de 7 plazas que por su precio comedido es una buena opción si estás considerando tener un SUV familiar. Pese a tener un precio bien comedido, no sacrifica calidad en su interior. Tendremos asientos de cuero, eléctricamente para lo menos el conductor. Tendremos una consola central bastante grande. Tendremos una gran pantalla central que sin duda le da un aspecto más moderno al auto. Y también un pequeño cuadro de instrumento, a lo menos en esta versión de entrada. Tendremos luces automáticas, en este caso de halógena, pero en la versión full se pueden ser 100% LED. Te digo, la posibilidad de equipar 7 plazas donde son medianamente cómodas para viajes cortos o, si son niños, para viajes largos. Y otra cosa que te trae este Maxus D60 es su manejo, porque tiene una combinación muy buena. Tiene una caja de 7 velocidades doble embrague que funciona muy bien y un motor turbo que también hace el trabajo muy bien. Si quieres saber más, quédate porque la vamos a analizar por completo. Y antes de comenzar el video, ¿te gustaría probar este auto que estoy grabando? ¿O una Kia Sportage? ¿O un Kia Niro? ¿O una T60 de Maxus? Es fácil, simplemente descárgate Auto, una aplicación para arrendar autos por minutos, horas o meses. Usa este código referencial que te voy a dejar en esta zona y yéndote a la parte de arriba, luego a Inbox y Promociones y arriba ingresar código. Con este código se te abonarán 10.000 pesos chilenos a tu cuenta, lo cual equivale a 30 minutos de uso de un auto como tal. Así puedes probar el auto que más te guste. Tiene una cantidad de modelos que puedes probar. Ahora sí, continuamos con el video. Empecemos por sus dimensiones. Tiene 4,72 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,73 metros de alto. Con esto nos entrega un gran maletero de 971 litros con la tercera fila de asientos abatida. Lamentablemente la marca no nos dice la cifra de capacidad cuando esta tercera fila está plegada o cuando abatimos hasta la segunda fila. En su apartado mecánico tendremos un motor de 1,5 litros turbo de 180 caballos de fuerza y 285 Nm de torque que se encuentra acoplado a una caja de 7 velocidades de doble embrague. También debemos destacar que en la zona trasera tendremos suspensión independiente multilink. Con este apartado mecánico se logra un consumo para ciudad de 10,6 km por litro y de 15,8 km por litro en carretera, que son consumos promedios para lo que manejan modelos de este segmento y siendo de 7 plazas. Existen dos versiones de este D60, donde de serie destacamos que tiene cámara de retroceso, freno de mano electrónico con auto hold, espejos abatibles eléctricamente, asientos de cuero y ajuste eléctricos, a lo menos el conductor, llave inteligente, conexión con Apple CarPlay y Android Auto. En la versión full, que se denomina Luxury, ganamos dos bolsas de aire más, siendo el de cortina. También ganamos sensor de punto ciego, retrovisor central electrocromático, sensores de estacionamiento delanteros, cámara de 360 grados, luces LED para las altas y bajas, techo panorámico, maletero con apertura automática, cargador inalámbrico y calefacción de asientos delanteros. También ganamos un instrumento digital que sube a las 12,3 pulgadas. Sus precios son de 15.990.000 para la versión de entrada y de 19.990.000 para la versión Luxury, ambos con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el exterior, hay algo que me recuerda mucho a este modelo y es el T5 Evo, porque tiene la misma forma de las ópticas, las diurnas arriba, y abajo tendremos lo que son luces altas y bajas, muy parecido también en lo que vamos a ver atrás más a continuación. Bueno, arriba tendremos lo que son las luces diurnas y lo que son también parte de las intermitentes. También tendremos una gran parrilla que le da un carácter muy imponente al auto como tal. Tendremos unas llantas que son de medida 235-55 aro 18, nada mal. Bueno, por los lados no tendremos muchas manidades dado que esta es la versión de entrada, porque la versión full tiene como un contorno cromado dentro de las ventanas. Tendremos acceso sin llave y retrovisores desplegados automáticamente. La calidad de la puerta se siente bastante dura, creo que es el SUV con más dureza que he visto en una puerta, y el cerrado de las puertas se siente también de muy buena calidad, se siente bastante pesada también. Bueno, por atrás, como te digo, esta óptica que se conecta mediante el portón me recuerda mucho al T5 Evo también. Lo que sí, acá tendremos como unas ópticas, no se aprecian mucho de día, pero se ven de muy buena calidad, un estampado lumínico de muy buena calidad. Y algo curioso es que el portón trasero se abre acá en esta zona. Lo que sí no me gusta es esta barra que se ve acá, que es como piano black, está en el peor lugar que puede estar y es la única pieza en piano black, entonces eso se va a rayar sin duda con el paso del tiempo. Bueno, el maletero, como te digo, 971 litros si abatimos la tercera fila, y curiosamente tendremos luz LED acá y es la única, porque todo el habitáculo, como vamos a ver, es 100% halógeno, dato curioso. Y no tendremos portón eléctrico en esta versión, pero en la versión, por decirlo así, sí tendremos. Menos antes de entrar al interior,
recalcar que tenemos asientos eléctricos para lo menos el conductor, y la calidad de las puertas, que a lo menos arriba es acolchado duro, y ya de aquí es un plástico duro, tendremos cuero acá y plástico duro en la zona de abajo, y más piano black por lo menos en esta zona y aquí también. Bueno, al interior de la Maxus D60, como te digo, se transmite mucha calidad, tanto arriba con plásticos suaves, aquí también, y al precio que pide la marca en verdad está muy bien. Capaz el volante no me termina de convencer, es como, no sé, se ve muy antiguo, pero bueno, cumple sus funciones dándonos controles que ya vamos a ver. Bueno, por acá tendremos lo que son para controlar la altura de las luces, para ocultar los retrovisores y bueno, para moverlos a ellos también. Tendremos los elevalunas con su respectivo seguro y arriba para bloquear y desbloquear las puertas. Bueno, en el centro tendremos un cuadro de instrumentos. Esta versión, si no me equivoco, creo que es de 7 pulgadas. La versión full es de 12. Aquí tendremos lo que sería el cuenta vueltas y allá lo que sería la velocidad que vamos. Acá podremos controlar acciones del multimedia, como bajar o subir el volumen, pasar entre diferentes estaciones. Por acá funciones más de lo que sería el pequeño cuadro de instrumentos. Que bueno, nos puede mostrar en este caso la presión de los neumáticos. Aquí nos mostraría la distancia que nos falta para el mantenimiento. Aquí la velocidad del vehículo en tiempo real. Ahí el consumo real y el alcance que nos estaría dando con lo que tenemos de estanque de combustible. A los lados podemos ver los multimedia. Por los lados se cambia acá lo que se esté reproduciendo. Acá para lo que esté conectado por Bluetooth. Y aquí para cambiar lo que sería la luz de lo que nos da este mismo cuadro de instrumento. Y acá para cambiar los diferentes también temas, que bueno, lo que cambia es el color como tal. No mucho más. Bueno, aquí podemos controlar también el control crucero, que es solo crucero, no es adaptativo. Y aquí para resetear lo que sería los consumos que nos estaría dando el auto. Y no mucho más. Bueno, por acá se encienden las luces automáticas y los limpiaparabrisas, que esto sí no es automático. En la consola central, de último vamos a dejar en el infoentretenimiento, tendremos toda esta consola que, como puedes ver, es piano black, y esto con el tiempo no le va a ir muy bien. Si te compras este auto, al tiro ponle un PPF para que lo proteja y te evites de que esté rayado. Tendremos, como puedes ver, auto hold con freno electrónico. Tendremos para desactivar el control de estabilidad y mostramos al tiro la cámara de retroceso, que no es de muy buena calidad, y solo tendremos en esta ocasión sensores de retroceso. Hay los pasos de la rueda también, que va cambiando a medida que vas moviendo el volante. Para poner pare, presionamos ahí y listo. Bueno, tendremos dos portavasos cuadrados aquí, como para colocar tu teléfono, que estoy suponiendo que la versión full tiene el cargador inalámbrico en esta zona, porque esta no lo trae. Y un pequeño box donde tendremos dos puertos USB tipo A en esta zona como tal. Es de gran amplitud y abajo está como una goma para que las cosas no vayan sonando. Y donde colocamos el brazo, que aquí voy a hacer mi primera crítica, porque esta zona es como muy larga hacia acá, y cuando quiero colocar el brazo como que entorpece, entonces como que te molesta esta zona, entonces tienes que sí o sí echar el asiento más para atrás, pero yo, como soy una persona pequeña, me incomoda bastante. Y bueno, los asientos, que se ven espectaculares de cuero, se ven bastante premium. Y por acá tendremos lo que es la guantera, que no es muy de muy buena apertura, pero sí profunda. En la parte de arriba, como todo buen chinito, sí, retrovisor electrocromático, en verdad. Mi crítica a los autos chinos por no tener retrovisor electrocromático. Creo que la versión full sí lo trae. Y bueno, tendremos iluminación 100% halógena en esta zona, igual en las plazas traseras, y un parasol sin iluminación, tanto para el acompañante del conductor como para el conductor. Ahora sí, veamos este infoentretenimiento. Bueno, primero es un infoentretenimiento que va muy bien, me gusta. Aunque me hubiese gustado, no sé, tener más controles del aire acá, por lo menos. Si quiero cambiar la temperatura, sí o sí tengo que ingresar a lo que es el aire acondicionado o la pantalla, porque no tengo ninguna opción acá. Lo único que puedo hacer acá es cambiar la fuerza de soplado. Lo que sí, bueno, tendremos climatizador bizona, se agradece. Aquí tendremos las opciones para apagarlo, la recirculación automática, por dónde sopla y la potencia del soplado, que también se puede cambiar aquí o en la pantalla. Y los desempañadores de los vidrios. Estos son como atajos directos a ciertas funciones del vehículo, por lo menos la conexión con Apple CarPlay, que ya lo vamos a ver. La radio, lo que es el aire acondicionado, el teléfono si estuviese conectado por Bluetooth, y álbum de fotos que puedes agregar, supongo, mediante un USB. Y aquí para personalizar en qué orden se ven. Vamos a ver cómo se ve ahora el Apple CarPlay. Y bueno, así se vería el Apple CarPlay. Creo que es el primer formato de Apple CarPlay que veo en vertical. Sé que existía, pero primer auto que pruebo que tiene en formato vertical. Y la resolución está bastante bien, se ve bastante amplio, por decirlo así. Me gusta más, por decirlo así, este formato, porque se aprovecha más o menos la pantalla principal del Apple CarPlay. Supongo que del Android Auto va a depender, no he usado ese sistema, pero debe ser algo similar. En verdad se ve
muy bien y va bastante fluido. Bueno, vámonos al menú principal de Maxus. Este sería, como te digo, el menú principal. Aquí podemos ver las diferentes acciones que, bueno, son los apartados multimedia. Aquí podemos ver lo que es el teléfono. Acá lo que sería lo que esté reproduciéndose en este caso. Y aquí configuraciones del auto. Por lo menos aquí, la única, por decirlo así, ayuda a la conducción que tiene este es que te avisa mediante una alarma cuando supere cierta velocidad. Que, bueno, también puedes cambiar a qué velocidad quieres que te avise. Me parece algo inútil, pero bueno, lo tienes ahí. Tendremos para que cuando encendamos la llave, el auto encienda las luces y aquí cambiar lo que sería el diferente tiempo que puedes personalizar. Aprovechando de mostrar la llave, se siente bastante bueno. Y bueno, te da la posibilidad de abrir el portón, pero como no es eléctrico, solo lo quita el seguro como tal. Bueno, aquí el comportamiento del seguro de las puertas cuando accionamos el control remoto. Si queremos automática cuando encienda el auto circule, queremos que dé una respuesta con el claxon o las luces, o uno y uno, el desbloqueo pasivo de las puertas, solo el del conductor o todas cuando le doy el botón, y acá también con el botón, o sea, tanto bloqueo como desbloqueo puedo configurarlo de forma independiente. Este es bueno para configurar los retrovisores que se plieguen o desplieguen automáticamente al cerrar el auto. La advertencia de fatiga, que esto en teoría sería como otra ayuda de la conducción, pero no te la venden o no te la ponen en la ficha como tal. Bueno, aquí conexiones el Bluetooth. Aquí para cambiar lo que sería el fondo de lo que estábamos viendo ahorita del infoentretenimiento al menú principal. Aquí para poner el brillo automático. Aquí para cambiar lo que sería la fecha. Aquí para cambiar, bueno, lo que son sonidos del infoentretenimiento, para que me dé retroalimentación o no, el volumen, el compensador de volumen a medida de que vamos subiendo velocidad en el auto, y aquí para cambiar lo que son los diferentes apartados del volumen en diferentes medios, por decir, este el medio sería USB o Apple CarPlay, teléfono, el de las llamadas y así. Y aquí para información del sistema para resetearlo como tal. Y no mucho más. Ah, y esto que es como un centro de notificaciones, que bueno, te dan atajos directos para ciertos parámetros, como por lo menos poner esta función de automático, es decir, cuando estemos de noche se pondrá como un fondo oscuro para no escandilar. Me agradezco que tenga eso. Y esto para apagar la pantalla, que bueno, presionando de nuevo la pantalla se prende. Y no mucho más. En verdad es un sistema bastante fácil, funciona muy bien y se ve de muy buena calidad. En verdad es uno de los sistemas chinos, bueno, aparte del BYD, que para mí es el mejor, este sería el segundo mejor que he probado. Y bueno, esto, como te digo, son atajos directos donde aquí podremos irnos a esta pantalla principal, aquí para apagar lo que sería el aire, y aquí, bueno, atajos también directos para lo que son partes del aire. Y se me olvidaba mencionar, vamos a verlo desde este punto, esta pequeña guantera que, bueno, te da, o pequeño compartimiento para guardar cosas, que te da para guardar algunas cosas, y tenemos una toma B12 también por ahí, y el USB que necesitaremos conectar para poder ver el Apple CarPlay, dado que los dos que están acá solo te dan alimentación de energía, y el botón de encendido que se encuentra en esta zona. Y con eso habremos visto todo lo que es la parte de adelante. Vámonos a las plazas traseras a ver qué nos ofrece. Bueno, ya en las plazas traseras, primero vamos a hablar de que primero, bueno, tendremos un gran espacio para los ocupantes traseros y tendremos la posibilidad de mover en dos posiciones, o bueno, varias posiciones, lo que son la distancia entre la segunda fila y la primera fila. Por lo menos, esta sería la más atrasada. Como puedes ver, te queda harto espacio. Y esta sería la más adelantada, por decirlo así. Y aún así me queda bastante espacio porque los asientos tienen como una forma curva acá, que bueno, te ayuda a tener un poco más de espacio. También hay que mencionar que tendremos un túnel de transmisión casi inexistente. Se agradece porque lo que hace es que el ocupante acá vaya bastante cómodo. Tendremos, como puedes ver, bueno, dos salidas de aire, un puerto USB tipo A, que bueno, en todo el habitáculo vamos a encontrar USB tipo A. Ahí sí se cayó. Me hubiese gustado USB tipo C ya a estas alturas de la vida. Y una toma B12 en esta zona. También tendremos unas pequeñas mallas y unas calidades de puerta. Bueno, aquí ya vemos puros plásticos duros y todavía conservamos mucho piano black, que bueno, también se va a rayar con el paso del tiempo. Aquí sí encontramos como un cuero un poco más duro que el delante, pero es cuero. Y bueno, abajo ya encontramos plástico duro. Tendremos también lo que sería un apoyabrazos, que para mi gusto creo que está muy inclinado hacia arriba, no es el más cómodo, pero bueno, lo tenemos con sus dos portavasos, y el espacio que me queda es bastante generoso. Y como bueno,
como todo asiento que se puede mover, también podemos inclinarlo. No se inclina mucho, pero bueno, también ayuda algo. Lo que sí no me gusta, que ya vamos a ver cuando vaya a la plaza atrás, es cómo se manipula este asiento, en especial el más grande, porque aquel sí se manipula bien, pero ya vamos a ver. Vamos a la plaza trasera para que lo vean. Primero vamos a hablar del asiento grande y por qué digo que se manipula mal. Porque normalmente estos asientos, cuando uno lo quiere abrir para acceder a la tercera fila, es un botón o algo que está aquí en esta zona, y este no lo trae. Tienes que accionarlo acá, y bueno, a veces esta zona no es la más fácil para poder acceder. Tampoco el asiento se mueve automáticamente para la zona de adelante, lo cual, bueno, también dificulta un poco la maniobra para poder entrar. Vamos a ver aquel que sí se manipula de manera correcta y entrar a la tercera fila para que veas cómo se ve. Bueno, esta, que es la banqueta corta, es mucho más fácil porque simplemente presionamos acá y el asiento se echa para adelante. O sea, no se echa automáticamente, tienes que arrastrarlo tú. Y para plegar en la tercera fila, jalamos esta o esta cuerda y se levanta. No es así, de forma automática tienes que ayudarlo tú para que se levante. Y una vez adentro, colocamos el asiento, que esta sería su posición más atrasada. Mira todo el espacio que me queda. Y bueno, no podríamos echarlo más para atrás, dado que el quien se vaya a sentar en la segunda fila es el que lo tiene que hacer, ya que esto solo desbloquea el respaldo. Pero mira, si lo arrastro lo más atrás, mira todo el espacio que aún me queda. Verdad, para las dimensiones del auto está bastante bien. He visto autos que con tres filas de asiento aquí en verdad se sufre harto, pero aquí está muy bien. Y bueno, mostrando cómo se ve el maletero con la tercera fila desplegada, así se vería, ¿verdad? No es el mayor espacio, bueno, aquí casi todas pierden en este aspecto. Creo que el modelo que he probado que tiene más espacio con la tercera fila abierta es la Volkswagen Atlas. Si no viste ese review, anda a verlo pinchando acá. Pero acá, bueno, para las dimensiones tampoco es que esté mal. Y para desplegar automáticamente, muy fácil, con estas dos cuerdas. Y ahí ganamos los 900 litros nuevamente. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta D60, hay mucho que decir de este SUV. Me gustó bastante su conducción de manejo. Bueno, primero en la salida es bastante fácil. Ponemos D y el auto hold con el freno electrónico hace todo el resto. Y empecemos a hablar de lo bueno. Como te comenté al comienzo, me parecía muy parecido este SUV con la que vimos en el T5 Evo, tanto en apariencia, también como en el apartado mecánico, dado que tenemos un 1.5 turbo con la misma caja de 7 velocidades de doble embrague. Pero acá me llevo la sorpresa, es que es totalmente diferente. La caja funciona bastante bien, el comportamiento tanto dinámico como de confort, muy bien. Entonces, ya empezando por el apartado mecánico, bastante bien esta Maxus. Ahora, hay que hablar también de lo malo. Lo malo es su suspensión, una parte, y la dirección. Empezando por la dirección, porque la dirección me parece que es poco precisa, y especialmente tiene como un punto muerto que a altas velocidades le afecta a lo que sería el confort de marcha en autopista. También la suspensión, porque a ver, la suspensión es bastante buena, pero creo que es un poco rebotona. O sea, es un poco, por decirlo así, muy suave, me faltó un poco más de dureza, pero tampoco es al punto de molestar. Lo que pasa es que con la dirección, con este punto muerto o esta poca precisión, hace que este conjunto en verdad te afecte la comodidad a altas velocidades. También vamos a hablar de los frenos, porque los frenos, a ver, tienen algo raro, por lo menos a poca velocidad me parecen demasiado sensibles. Y cuando estamos altos, por decirlo, a 50 km por hora y necesitamos frenar, pareciera que le falta fuerza de frenado, tienes que como que presionarlo muy al fondo. Entonces es raro, porque a poca velocidad es muy sensible y a alta velocidad tienes que usarlo casi a tope para que frene. Ahora, el comportamiento dinámico es bastante bueno, ¿por qué? Le exijo y en verdad el auto se comporta de manera bien, hace el cambio que debe, retiene la velocidad para luego entregarte la mayor potencia posible. Entonces, en ese aspecto, el auto bastante bien. También lo que sí noté es que cuando vamos a velocidad, no sé, 80 km por hora, hay ruido de viento, pero creo que es más por la aerodinámica del auto. Bueno, casi la mayoría de los SUV tienen ruido de viento en esta zona por sus dimensiones bastante, por decirlo, más ancha de un sedán o un hatchback. Entonces, en esta zona sentirás mucho ruido de viento como tal. Pero tampoco al punto de molestar, porque con simplemente subir un poco de volumen en la radio, ni lo notarás. Por lo menos aquí en esta rotonda, es un auto bastante cómodo, no se le siente el motor. El comportamiento de la caja lo hace bastante bien, porque
hace todo perfecto. En verdad hace los cambios, ni siquiera te lo vas a notar. Creo que lo vas a notar, bueno, cuando le exijas y la caja tenga que hacer los cambios para bajar una y entregarte la mayor potencia posible. Pero aún así es bastante bueno en los dos mundos, tanto dinámico como comodidad. En cuanto a consumos, bueno, no es el auto que mejor consumos te va a dar. Según lo que homologa, da 10, pero realmente este auto te va a dar 8 con suerte. Porque es un auto que es bastante pesado, el motor, bueno, tiene que mover esta mole. Y ahí sí no es tan recomendado el consumo, pero es lo que vamos a encontrar en cualquier auto de 7 plazas con motor de gasolina convencional, sin ningún tipo de electrificación que ayude a mover la plaza, esta gran masa como tal. ¿Es recomendado este Maxus? Fíjate que sí, me gusta más este que el T5 Evo, porque este, bueno, no tiene el problema de la caja que era patinadora, aquí está bien resuelto. ¿Es más simple que el T5 Evo? Sí, pero tampoco aquel tiene tantos chiches como para decir, ah, está mucho mejor equipado, me voy por aquel. La versión full de esta sí está bien equipada, tiene cámara de 360 grados, tiene portón eléctrico, tiene luces LED, tiene un cuadro de instrumento de 12 pulgadas, entonces vale mucho más también, creo que si no me equivoco vale como 4 o 3 millones más, 3 millones y medio más, entonces es mucha más plata, pero también está bien compensado en cuanto a equipamiento y también tiene techo solar, entonces no está mal el Maxus D60. Es un SUV bastante recomendado. Y otros 7 plazas que tienes que ver, capaz si buscas mejores consumos y un auto un poco más premium, anda a ver el Kia Sorento que le hicimos un video. Un 7 plazas que te ofrece una seguridad inigualable. Pincha aquí y anda a verlo.